me do. Oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please. Buenas noches y bienvenidos. Ellos nacieron en la década del 40 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas caían sobre Inglaterra. Ellos son cuatro muchachos, que crecieron en una época difícil de Inglaterra, cuando había mucha pobreza y austeridad. Sin embargo, se hicieron grandes, se hicieron músicos, llevaron canciones muy exitosas a todo el mundo e hicieron felices a mucha gente. Ellos son Juan, Pablo, Jorge y Ringo. Usted dice, ¿cómo? ¿Me repite? John, Paul, George y Ringo. Ah, sí, los Beatles. Con Sergio March, un músico local, vamos a hablar un poco de los fantásticos cuatro de Liverpool esta noche. Pero también vamos a hablar un poco de Isabel Allende, que es una gran escritora latinoamericana. Y vamos a irnos de compra con Fernando Benza. Y también vamos a festejar los 15 años de la murga de la estación. Porque vamos directo a los creadores. Esto es Derecho al Autor. Bienvenidos. Bien, como les decíamos, estamos con Sergio March, un músico local al cual le damos la bienvenida. Buenas noches, Sergio. Muchísimas gracias por invitarme. Un gustazo tenerte. Vos sos músico, te gustan los Beatles. Contame un poco algo más de tu historia personal. Y digamos, yo empecé a tocar la guitarra, empecé a interesarme por la música justamente por haber escuchado los Beatles desde chico. Entonces, con todos los discos que fui encontrando de mis padres en casa, y fui interesándome, me fui a estudiar música justamente por eso. ¿Vos sos misionero, Sergio? No, yo vivo acá hace 12 años, pero yo soy brasileño. Contanos, qué increíble. Así que dejaste tu país natal y te viniste para estos lugares y estás dedicándote a la música. Sí, es mi profesión, desde siempre. ¿Y te gustaron siempre los Beatles? Sí. ¿Por qué te gustaron? Bueno, ¿por qué te gusta el azul? ¿Por qué te gusta el verde? No hay mucha... pero no se puede negar que es una música que hace una música de calidad, ¿no? Que va... que hasta hoy dura, desde 1970 que la banda se desarma, sí. Y hasta hoy siguen vendiendo, siguen convocando gente a recitales, tanto a banda tributo como la que hago yo, como los integrantes originales. Algo tienen, evidentemente, no solamente como el azul que te puede o no gustar, sino que evidentemente que tocaron una fibra íntima de nosotros como oyentes de ellos, ¿puede ser? Sí. ¿Cuál era la, vos que sos músico, la capacidad compositiva de este dúo tan especial Lennon y McCartney? Es avasallador, ¿eh? Hasta hoy McCartney unos hace entrevistas con él y él, a la par que te está hablando, mira la guitarra y ya saca una melodía, ya escribe dos acordes, una estrofa. Es un verdadero auténtico genio. Yo siento que ellos juntos produjeron más y mejor que luego separados. ¿Te da la misma sensación? Sí, esa cosa de complementarse, ¿no? Blanco, negro, arriba, abajo, alto, abajo, todo el tiempo. Acá en el país hubo gente que lo promovió al consumo. Yo de chico no recuerdo mucho, pero por ejemplo, una historieta que se llama Mafalda divulgaba mucho a los Beatles. Era un personaje que le gustaba mucho, ¿no? le gustaba a los otros personajes de la historieta no era tanto, y en realidad Manolito, el más prosaico y el más, digamos, capitalista, no le gustaba nada, odiaba a los Beatles, pero el resto acompañaba. Realmente fue un furor en su momento y promovió también el consumo, ¿verdad? De hecho, en tu país había algo parecido. ¿Cómo era el consumo de los Beatles cuando eras niño? En Brasil pasó algo muy interesante que se llamó la Jovem Guarda, que fue un movimiento musical en los años 60 también, que de ahí
todos conocen es Roberto Carlos, ajá, que surge en esta él, época. Él empezó con Erasmo, con su hermano. Con, no, es, no son hermanos, no son hermanos, pero empezaron haciendo ¿qué? Canciones de los Beatles con letras traducidas al portugués. Ajá. Entonces, eso te enganchó a vos también, ¿no es cierto? No, no sé si tanto, pero digamos que fue un movimiento que existió en los años 60 y que surgió de ahí ese, como voy a decir, el consumo de, en Brasil, de cómo se hicieron conocidos ellos. Está bien. ¿Te gustaría ver otro video de ellos? Sí, por supuesto. A ver. También lo había sido así. Se dice, no, ¿vos me viviste así o fue más pausado lo que yo? No tanto, porque yo no tengo la edad como para... Claro. Yo nací en el año que ellos se separan como banda, ¿no? En 1970. Pero pude ver, sí, en los recitales de Paul McCartney, en donde estuve, y el recital de Ringo, ¿sí? Convoca mucha gente, y lo sorprendente, no solamente gente grande, como mis padres, que fueron y vivieron esta época, pero gente joven y mucho más joven que yo. Claro. Es decir, que los Beatles además tuvieron la característica de unir generaciones, sí, ¿verdad, sí, Sergio? Porque tus padres les gustaban y a vos, y probablemente si tenés hijos, probablemente también se enganchen. A mi hijo no queda otra opción que escucharlas todavía. Bueno, vamos a ir un ratito en corte y ya venimos enseguida siguiendo con Sergio March, hablando de los Beatles y nuestro fanatismo por ellos.